¡Parkour! ¿Y ahora qué crees, te? Llamando a todos los subcons del NCPD. Posible crimen organizado en las inmediaciones de la calle Goldsmith. Se ha alertado de la presencia de chatarreros liderados por Barry Alken, buscado por cargos de homicidio en primer grado y comercio ilegal de ciberware. Pero las autoridades de Night City han ofrecido un pago por neutralizar a Alken y sus cómplices. Madre mía, parkour. Madre mía, ¿puedo ir por todos lados o qué? Zona hostil, ¿Era alarma? Sí. ¿Va a quedar tu pañuelo? ¿No muero o qué? ¿Está tu pañuelo? ¿Esto qué es? ¿Sobrecalentar? ¿Qué es esto? ¡No mola nada! ¡Ah, que me están hackeando! ¡Ah, que me están hackeando! ¿Me hackean? ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! ¿Cojones? ¿Ese de rayo láser? ¿Me hackean? Mira, ¿me quieren hackear tú? O sea, y yo tengo esta mierda, ¿sabes? ¡Mierda esto! Toma, disparo a la cabeza. Veamos, el disparo a la cabeza de antes también era un disparo en la mocha y nada. ¿Qué dice, mierda? Ah, está aquí. Ah, es ese de arriba. ¿Va a bajar? Ah, es el que me quiere sacar mierda seca, tú. Se ha caído, ¿verdad? Cógela. A ver, las armas tecnológicas te permiten cargar potentes al de los rayos. ¡Qué pesado! Fuerte, muchas gracias a Meteoro. ¡Hola! Hizo 5 mesas al tío. Vale, ¿me voy a dejar una arma ya en condiciones o voy a dar esta mierda? Más fácil que te hago, tú. ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Vale. Me va a reventar, tú. Me quema. Voy a morir. Ah, ¿cómo me curaba? A X. Esa, gracias, amigo. Así que total, no vale de nada pegar la cabeza, tío. No, nada, amigo. ¿Cómo vamos de vida? Perfecto. La cabeza le quito nada y medio, tú. Bueno, claro, son tipos, también digo. ¡Muere, muere! Ay, me he atascado, tú. ¡Nada, nada, nada! La vida otra vez a nada y menos, tú. Que me atravesen las balas que me estás contando, mierdas. No sé qué hacer, tío. Las armas de potencia te permiten controlar la dirección en la que los proyectiles rebotan. ¡Ah! A ver. ¿Y las armas que tengo? No tengo, ¿no? No, me parece que no. Vale, tengo 36 vidas tengo, gente, no me curo. Otra vez con el sabre calentar, qué pesados, tío. Ah, what the fuck, atraviesa, vale, pues bonito. Voy a morir, ¿verdad? Sí. Sí, porque las armas aquí atraviesan todo. Bueno, solo cuando quieren. ¿Esto qué es? Ay, me voy a morir, gente. Me supone que hay que matar a este. A ver, corre, corre. No muero. Cógelo todo. Cógelo todo, venga, a tope. Me va a sobrecalentar, pero no entiendo sobre el calentamiento. Porque me va a... no sé. Que no entiendo por qué me he muerto, ¿verdad? Me refiero, no sé cómo... O sea, sí, sé cómo curarme, pero... sobrecalentar, ¿sabes? ¿Por qué me he sobrecalentado? ¿Es por el virus ese que tenía ya de por sí? No lo sé, la verdad. I don't know, amigo. I don't know. Extraño. Me había muerto todo esto, ¿verdad?
Ah, no ha muerto ninguno. Vale, por culo, tío. Encima me he muerto después, ¿sabes? Que es una mierda. Anda, para ahí, anda. Por el saco. Bueno, la mierda. Tengo unas con las pistolas estas que te cagas, ¿eh? Tengo, a nivel de armamento, de momento, eso no me gusta de mierda. Mi coche encima me la han quitado, ¿verdad? ¿Qué hora es? 15, guau, wow, se va a hacer eterno eso entonces. Ah, se te dio mi coche, pero mi coche era negro, ¿no? ¿Qué hay? ¿Por qué es azul ahora? Voy a hacer una cosa, voy a quitar la marca esta, porque me está aquí. Vale, ya está. ¿Ves? Posible crimen organizado, moderada, moderada. Claro, sí, de presa, pero no sé. Me he muerto al final ya casi. Una mierda, tú. A ver, dice. Bla, bla, bla. Hay una ventaja llamada Veo. Veo que está en ventaja de inteligencia, en Quick Mail, para cada. ¿Y eso qué significa? Mira, tengo puntos disponibles, tú. Constitución, creo que está al máximo, ¿no? And what the fuck. Mira, las pasivas. Oh, qué guapo. Aumenta la salud máxima en un 10%. Eso me gusta. Y tu capacidad de carga aumenta en 60%, no. Vale, tío, vale, vale, vale. Aniquilación, estudio de física, aniquilación. No, qué guapo eso. Me mola. Este es mi coche, que antes no era así, ¿no? Pero pues ahora sí, ahora ya sí es el coche. Voy a quitar la música mientras, gente, que me tiene ya hasta el toto. Está muy alta la música, tío. Ah, fuera la música. No voy a tú. Esto es un coche de policía. Es que en verdad, ahí nos tienen que dar dinero, gente. Vamos a hacerlo, yo creo. Sí, vamos a hacerlo. Sí, hay que hackearlo, matarlo rápido. Sí, pero... Ah, bueno, era el de aquí arriba, da igual. Es que no había nadie ahí cerca. Y me mataba, me sobrecalentaba. ¿Esto qué es? Ah, la... si no quiero, flipa. Eso es la policía, vale. Voy a ver si me puedo ir a otra ciudad, gente. Para que haga un poquito de todo esto. Porque es que esto es muy... muy... ¿sabes? Anda por culo. Dejar el inventario. Si es que... Ah, no, esto no, perdón. Tengo... No tengo nada. El otro está en la... No. El otro está en casa, tío. En casa tengo la katana. Tengo... Ya está. Si no, me tengo la katana. Y una escopeta a casa. Vamos a casa por la escopeta, gente. ¿Cómo se va a casa? Creación no. Inventario. A ver. Cámara libre. Oh, qué guapo. Mira. Qué raro, ¿no? Muy 80, tío. ¿Dónde se supone que está mi casa? Apartamento, vale. Ah, es esto, vale, vale. Rastrear, vamos a ir para acá. Vale, vamos a ir a la casa y me voy a cambiar el. Voy a coger otra arma, porque ya tengo la escopeta. A ver, mijo, solo se cayó un poco. La escopeta no me gusta, o sea, la pistola no me gusta nada, nada. O sea, pum, pum. O sea, es una pistola normal y corriente y te la hacen ver como si fuera un revólver. Es en plan, tío, no, porque encima no quita ni el mismo arma, ¿sabes? Sí, sé que con diferente ropa y tal me sube la... Bueno, un par de ellos han caído, pero no pasa nada, creo. Delito notificado, ¿qué dice? ¡Ahí va la policía! Uf, ¿cuánta policía hay aquí, loco? En el mapa. Sí, me sube las stats, el tema de la ropa y tal, pero bueno, me creo un poco ahí de chulo, pero... Vaya, vale, tuerce un poco raro, no te digo. Dime que tuerce bien, perfecto. Cuidado, chaval. Fíjate, cuando pegas a los coches, al menos con el 4x4, es como literalmente como si no estuvieran. Tal cual, ¿eh? Porque como que se mete encima, tío. A ver, perdón. Te digo, se conduce súper mal, tío. No, no, tal cual, es un tanque, sí, sí. Mira. Bueno, ahí sí que ha tenido esas físicas, pero... ¿Para qué era? Ahí va, y justo está ahí el departamento de policía, tú. Esta es mi casita. Pero está guapo, que sea así tan mundo abierto en ese sentido, vaya. Qué guapo, ¿verdad? O sea, que no sea como, por ejemplo, con el GTA que... Escaneando. Vamos ya, escanea, coño. Pesado. Servicios, ¿no? Servicios no era, ¿no? Era mi casa. La he liado. Que no es en plan, bueno, toma, le das ahí y ya, venga. Animación automática y a tu casa, apartamento. No, no, aquí tienes que ir manualmente, ¿sabes? Está guay.
Vale, la casa de esta es entre las 18 y las 6 de la mañana. Justo en mal momento, la verdad. Ahí puedes comprar armas, sí, pero las que he visto eran una mierda. Tal cual, ¿eh? La ciudad, tú. Más sala Asturio. Tiroteo. ¿Es aquí? Sí, vale. Ay, mira. Uy, a ver, a ver. Por favor, que... Ah, esto que decía vosotros, ¿no? Perdón, ¿qué ha hecho? Ah, ¿qué es lo que vendes? Ah, no. Yo creo... No. ¿No te subes al ring? ¿No te subes al ring? Ya no. Tengo el cráneo bastante cascado. Y mis reflejos ya no son lo que eran. Nada que no se pueda arreglar. Te instalas un Kerensikov y fuera. Kerensikov. Quiero invertir mis edis en otra cosa. Ya es hora de relajarse un poco. Nos vemos, chaval. Hasta luego. Ay, ¿si lo mato? A ver. Ah, no. A ver si hay alguien para aquí que me tenga... Va a ser todo de la policía. Búsqueda en curso. Ah, pero no vamos a cargarnos aquí a nadie, ¿no? Vamos con la katana, gente. Vamos a hacer unos asesinos despiadados, ¿vale? Y la escopeta, ya coge la escopeta, a ver qué tal va. ¿Está en mi habitación? Ah, pues sí. Ábrete, guacho. Vale, vamos a llevarnos esta. ¿La tenemos? Vale, en principio la tenemos. Si escopeta de doble cañón, la tenemos. Vale, las armas tecnológicas te permiten cargar potentes disparos. Es que no me gusta el tema de cargar, ¿eh? Vale, lo que hace es atravesar, ¿no? Vale. Vale. Chaqueta, equipato. Vale, nada. Con ocho. A ver. Lo que sí que hace va a ser ponerme la gorra, gente. La gorra aquí. La gorra sí es bastante buena. Claro, es que me he quitado todo, tío. 5,9, a ver. 9,9. ¿9,9 eso? ¿9,9 de blindaje? Vale, en principio así. Vamos a ver aquí el inventario ahora. Inventario. La gorrita. Esa, mira qué gorrita, papá. No tengo nada para eso. Torso interior. Ahora, en principio ahora estoy mucho más protegido. Esto es para por si tengo algún bundle. La escopetita, me gusta. Y por último, la katana. A ver. Vale, veo bien perrino aquí. Bonito, tiene 59 de daño. Es que estás linte que te haga, tío. Vale, en principio, creo que estamos. Vamos a matar a la gente, ¿eh, tú? ¡Ah, la gente! ¡Oh! Mamá. Esto ya es otra cosa, hombre. Caray, la mierda esa, ya ves tú. No puedo tirar. Bueno, como puede tirarme. No, que me quede miedo. Madre mía, me ha entrado aquí en esto. Enfrente del elevador está la armería. Vale, pero no creo que haya mucho. Mira cómo corremos. En plan, estamos ahí. ¡Guarita ahí! En verdad, si me cargo alguien aquí, no sería demasiado bueno, ¿no? ¡Oh, mira! Pues a ver, veamos lo que tienes. Veamos lo que tienes. Pero qué dinero tengo, es que no son de ver dinero. Música para mis oídos. Segunda inventario de V, segunda enmienda. ¿Cómo segunda enmienda? Tengo nada más que 955. Me da para 5.50. Está más rápida por lo menos. Pero es que quita la mierda, tío. No tiene mucho, ¿eh? Porque estoy ahora mismo en todo, mira, un rifle. Fusil de francotirador. Esta, a ver. No tienes 20 dinero, pues normal. Copperhead. Esta es mucho más rápida, mucho más daño. Y claro, tiene mucha más munición y más todo. ¿Cuánto cuesta? 1188. Me faltan ahí menos, en verdad, para conseguir este arma. Vale. Pues, amigo, vayámonos. Escanea, papá. Sí, tal cual, por eso, es que a mí, en los juegos de rol de este estilo no me gusta nunca comprar cosas de primeras, porque sé que voy a encontrar mejores cosas más adelante, ¿sabes? Sí, a ver, el otro tenía mucho menos daño, pero tío, era algo automático, ¿sabes? ¡Toma! ¡Apuñalado! ¡Me lo cargo! ¿Sabes? Vamos a ir a pegarle a la gente un poquito, total, tenemos 2 horas todavía. O sea, 2 horas de reloj, vaya. Sí, el tiempo va súper lento, madre mía. Mira cómo corro. Ah, ¿eran policías estos? ¿Qué pasó ayer? Está todo en el informe. Son policías, sí. Sí, lo leí. Solo que en ningún lado menciona que te dije que te pinches largaras de allí. ¡Uh! Lo
hubiera dicho. Nada grave. Ni que el ciberpsicópata pareciera un tanque sobre piernas cromadas. ¿Qué chingados estabas pensando? Max Tag existe por algo, ¿sabes? Había civiles en peligro. ¿Qué se supone que tenía que hacer? Hola. ¿Ver cómo los masacraban? Escucha, tú, yo y cada pinche policía de la ciudad bien parece un civil comparado con Max Tag. Una cosa, porque son todos mexicanos, tío, me acabo de dar cuenta. Son todos latinos. What the fuck. No tengo nada en contra, pero en plan, ¿por qué esa? Vale, ¡ay, qué coche más guapo! ¡Uy, uy, 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 uy! Eso ya es otra cosa. Tira de aquí, friki. ¡Ah, no puedo! Es 6 de 8, tú. ¡Qué fuerte! ¿Y este también? Es el mismo, ¿no? 6 de 8, necesito 8 de control. Solo tengo 6. Amigo. ¡Qué fuerte, tú! Hay un Camaro. Sí, sí, un Camaro del futuro, sí, sí. A ver si encontramos algo sobre alguien, ¿vale? No, el budista. ¡Tira para adelante, hombre! ¡Tira para adelante! ¡Que te vea! Así vemos. ¡Eh! Un niño. ¿Puedo matar al niño? Habitante de niño. Ah, no puedo matar a este. ¿Qué estás haciendo? ¿Y esa voz? ¿Qué estás haciendo? A ver. Y no me habla el mongolo. ¡Tú, friki! ¡Pate mi cola! ¡Toma! ¡Hasta luego! Tío, ¿qué cojones? Sí, sale volando, what the fuck. La física está un poco hecha como el puto culo, te lo digo. Sí, sí, muy... ¡Hostia, dos estrellas! Wow. Muchas escenas hardcore, pero no dejan dispararle a un niño, tal cual. Voy a aprovechar, voy a decir. Las copetillas. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Casabuaira! ¿Esto qué es? No sé qué es esto. ¡Vaya mierda escopeta! Son japoneses, tú. No sé quiénes son estos, pero me va a cargar todo. Tiene que ser muy cuerpo a cuerpo, Madre mía, la vida, tú. Otra vez, me has hackeado. Ahí está la polla, tú, el puto hackeado de los huevos. ¡Ah, friki! ¡Ah, ah! ¡Katana, katana, katana! ¿Vale? Hay alguien detrás nuestra. No sea la policía, ¿no? Por favor, que no sea policía. ¡Ah, muerto solo! Ah, no, era ese. No me deja cambiar de arma cuando estoy con esto, ¿verdad? No. Bueno, bueno, las escopeta es otra cosa, también te digo, ¿eh? ¡Ay, qué ha pasado! Las armas de potencia que permiten controlar la dirección en los proyectiles rebotan si tienen instalado Cyberware, de lo que tú quieras. Venga, se me dijo. ¡Vaya matanza! ¡Tú a los frikis estos! ¡Ah, mira, el nuevo objeto recibido! ¡Oh, fíjate! O sea, es que es mucho, literalmente, es mucho. Es una tontería comprar cosas. A medio momento. Por culo. A ver, así es una granada de al espacio correspondiente de tu inventario para poder usarla con facilidad durante un combate. Me gusta, me gusta, me gusta. Claro, esta escopeta es otra cosa. Es que la pistola esa era lo más pocho que he visto en mi vida, nuevo objeto recibido, a ver. En verdad, katana es una puta mierda, no me digo. Bueno, quita bastante daño, pero bueno. A ver, bueno, la pistola sí que la voy a sacar, ¿no? Oh, qué guapa está. Oh, y fusil de asalto. Tiene 72 de disparos por segundo. What the fuck. A ver. Esto es otra cosa. Esto ya es otra cosa, mijo. Esto ya es otra cosa, caro. Ahora sí nos vamos entendiendo, amigo. Puedo coger esto. Vale. Oh, la pistola. Qué guapo, tú. Mira, friki. Freak. Ah, este es ráfaga. No me convence mucho, Pero bueno, tenemos un montón de armas, en verdad. No vea, aquí a pleno tiroteo. Sí, es una fama, tal cual. Una fama algo extraña, pero sí. ¿Mi coche? Ah, este era mi coche, ¿verdad? Sí.
Me acuerdo. Vamos a musicote. Tómale. Ah, mira, el centro médico. ¿Qué hora es? 57. O sea, el 17. En verdad, fíjate, ahí nos han dado dinero, a ver. 965, no nos han dado dinero, pero nos han dado un montón de armas. Esas armas sí que se pondrán en verde, ¿verdad? Qué guapo, tío. Ahí vamos a ir yendo para la misión, ¿vale? Así vemos alguna. Y si vemos algo de. ¿Cómo? Salte que está ardiendo esto. ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¿Va a arder? ¿Va a explotar? Vaya mierda. ¿Qué le ha pasado? Se puede arder, ¿sabes? A ver, ¿desbloqueo una máscara? Voy a verla. Ah, mira, sí, la de nuevo. Sí, sí, aquí. Ah, tengo dos. Infovisor militar modificado ilegalmente. Cuando tú... A ver. Ah, me tapa los ojos. Un poco tontería, ¿no? Ah, me da 5,7 de blindaje eso. Es un poco absurdo el tema de las stats, ¿verdad? Las estadísticas. Pero mucho, de hecho. Esta es peor. Uf, es que encima al final me dan por vender eso, tío. A ver qué es lo que me dan por vender las armas. Bueno, 37, 66S. Hostia, pues ni tan mal, ¿eh? Y eso, voy a dispararle. No, no, que no tengo muchas balas. Me llevo este coche. Esta es Made Shield. Prefiero esta musiquita, tío. Más bonitica, ¿sabes? De hecho, si vemos otro sitio de esos para pegarnos con la gente, perfecto. ¿Y ese camión volando? Ah, pensaba que era un camión volando. Bueno, de vuelta más tonta me han hecho también te digo, Joder, macho, pero... Son todos mexicanos, tío. O sea, ¿se ha pensado que el español es el mexicano? Sería muy feo, ¿no? Por su parte. ¿Cómo sería que admitir que no tiene cultura ninguna y que España está pegado a México, vaya? No sé. Ah, mira, estamos aquí. Sí, esto sé que le va a hacer a pobre, pero luego hemos visto un coche todo guapo. ¡Toma! Vamos a ver aquí, gente. He visto ahí algo para matar. Ahí habla este. Pareces aburrido. Ah, ese no. No sé, a ver qué. Vale, estos. Estos sí que son enemigos. Vamos a sacar arma buena. Recargamos. Ah, no, esta no es. Esta es otra, Esta no sé cómo funciona. Vamos a sacar esta. Hasta tope, ¿verdad? Venga. Wow. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, what the fuck. ¡Otra vez! ¡Oh, la moto, qué guapa! ¡Hostia, le reventa la cabeza! Es que esto es otra cosa, tío. No la pocha mierda esa. La pistola ahí asquerosa. Claro, esto ya sí. Me estoy llevando últimamente todo, hasta los ceniceros y todo, tú. Vaya repiñero. Pues prefiero esta, la verde, porque esa es un poco hortera, Esperemos que no sea así el futuro, porque va a ser un futuro muy hortera, tío. ¡Mamá! ¡Ole! ¡Opale, perro! Imbécil. Tu puta madre, perdón. Vamos a ver si vemos por aquí más gente, porque es... Mira. Son esos, ¿verdad? ¡Qué guapa! Vamos avanzando sin hacer ni una misión. Sí, tal cual, porque es que realmente la misión, si lo veis ahí, dice, ve al Lysis entre las 18 y las 6. Y justo pues, tenemos encima el tiempo y son las 17:28, ¿sabes? Vamos a probar otro arma, ¿vale? A mano, Esta me está guapa, Esta está guapa. Ahora esto es otra cosa. En verdad, me lo puedo cargar y no pasa nada. Tal cual, Muy bien el aire, perfecto. Mira. Reduce tiempo para apuntar de los. O sea, reduce tiempo de apuntado de los fusiles, etc. Guapo.
Nada, pues renta mucho, hemos matado a todos estos. Mira, nuevo objeto recibido, un cuchillo. Fíjate, el cuchillo que nos iba a cobrar el otro pavo. Se han rancio más y ha matado al mundo. Ay, de hecho ahí había algo, otra cosa, parece. ¿Me deja subir o qué? Gracias. Vale, falta poco para empezar la misión esa, ¿eh? Vale, simplemente tenemos que ir por la ciudad esta. ¿Eso qué es? Ay, ¿sí hay alguien más? Pues sí, hay gente que me ha matado por todos lados, tío. Vale, arma, en este caso. ¿La escopeta? Ah, espérate, vamos a recargar primero las armas, no va a ser que se nos líe. Esta es que es muy... A ver. Buah, tiene... Buah, en verdad, esto es una picadora, ¿eh? Te digo, tiene retroceso las armas, ¿eh? Pero bastante. A ver. Toma por culo. Ah, están allí, tú. Vamos a poner este arma, ¿vale? Más para lejos. Te está pegando en la pared, pero sin sentido, además. Vale, eso es muerto para ti. Pues son los kawikis. Vamos a suponer que son kawikis. Vale, todo esto es dinerito, cositas para vender. Aunque es un bate, que si no se cae. De hecho, mira, lo pone en el mapa como una X. Aquí hay algo más. Vale, me ha cargado tonto los cojones este. What the fuck. ¡No vea tú! ¡Vaya flick le he pegado! ¿No hay uno corriendo o qué? ¡Qué pesado, eh! Mi vida está a tope, perfecto. Llegó la hora del loteo, tómale. ¿Pero ninguno tiene dinero o qué? A ver. ¡Hostias! Que si tenemos dinero, si tenemos 4.000 gente, ¿qué esto es dinero? Si teníamos 900. Y toma, hicimos un punto de habilidad. ¿Qué cojones? What the fuck? Mira, habilidades técnicas. Esto es para... Tenemos que meter un puntillo, ¿eh? O tiene más componentes del... No sé qué es esto. Ah, no tengo más. Es 4.000 y tenemos 900. Hace nada y menos. Un punto... Ah, de ventaja disponible. ¿Dónde es la ventaja? Amigo. Al máximo, amigo. What the fuck? Veo que nuevas cosas sacaste. Pues, ¿puedo ver el inventario en general? Aquí, ¿no? Fíjate, tengo un montón de pistolas. ¿Cuánto cada pistola? Bueno, a 20, vaya mierda. ¿A $20 la pistola? ¿Pero qué de los chinos? Si te cuesta más una pistola de bola que esto. 20, 20, 20. Estas son... Bueno. Otros 20. Cuchillos, va, cuchillo por todos lados. La katana 62, este 32, 11. Nada, en verdad se puede hacer aquí un buen esto, ¿eh? Y por cierto, el inventario es infinito por el que veo, ¿no? Ah, tenemos miras incluso. Qué guapo, eso no lo he visto. Ropita, caro, sí, está guapo en verdad, ¿eh? Que puedas robar ahí. ¿Esto qué es? Ah, granadas, what the fuck. Mira todo esto, tú. Ah, aplica el estado de hidratado, aumenta el desperdicio del aguante máximo, what the fuck. Y es un montón de mierdas, ¿eh? Te digo. 750. Otro 750. Mechero, joder, mierda. 750, tío, pero si esto es un pastón. Más caro los cuchillos que las pistolas, tal cual. What the fuck, pero esto, ¿dónde puedo vender esto? Qué guapo, tío. O sea, te digo, es que me renta y mucho ponerme a pegarle con todas las pandas que hay por aquí, ¿sabes? Pero tal cual, es que véatela. Mira, más pistola, $20 cada una, así que son como de los chinos, tú. Mira, venga, otra más. ¿Esto qué es? Madre mía. No, no, hacemos de oro, ¡hacemos de oro, chavales! Todo claro, todo otra cosa, tú. Aquí puedo coger algo más. Ah, este era. A ver, las motos. Es que si fuera solo en roja, sin esta mierda aquí atrás, estaría golfísimo, pero... Uy, va, esta está guapa, ¿eh? Esta está guapa, me mola. Tiene música y todo. No, a mí, déjate de vainas. Ah, sí, para escuchar el ambiente. Guau, mira, está tan guapa, ¿eh? ¡Hostia! ¡Wow! ¿Cómo giras todo de lento, no? Gira lentísimo, tú. ¿Puedo hacer el cabrito? ¡Oh! Espérate, a ver. Perdón, para adelante. ¡Meh! ¡Ay, mierda! ¡Más dinero, gente! ¡Más dinero gratis! Vale, yo aconsejo este armita porque es mucho más rápida. Vale, vamos a ver si podemos atacar por aquí abajo. Eso es un poco extraño lo que ha hecho. Porque ha sido como un deslizamiento raro. Recuperación, tal, consumo de RAM. Ah, esta no quiero. Iniciar ópticas, déjate de vainas.
Vale, son dos. Ahí hay otro más. Ay, no puedo matarlo. Fuera, bicho. Quería pegarle a la F. ¿Es el enemigo? Hola, ¿qué ha pasado? Pues más dinerito. Madre, sí que somos unos killers, ¿eh? Te digo. Pues de locos. Nuevo curro, delito notificado, paranoia. Nah, a ver. Y fíjate, es que en verdad conseguimos dinero muy fácilmente, ¿eh? Oh, bueno. Sí que no tengo ya casi munición, ¿eh? Sí. Pero tenemos otras cositas más interesantes, como por ejemplo una katana. Ey, mi moto, ¿qué hago con la moto? Si la dejo ahí, ser imbécil. ¡Eh, tú! ¿Qué me queda la moto, tío? Ah, coches son literalmente horrorosos. Está guapa la moto, en verdad, ¿eh? Si no fuera por el asiento ese tan ortopédico, por lo demás, todo perfecto. Me imagino que esta no... No, es por abajo, ¿verdad? Sí, por abajo. Me imagino que esta moto no tuerce nada por el hecho de que corre bastante, o eso creo, ¿vale? O quiero creer, ¿verdad? ¡Eh, tú, pringao! Vamos a la misión, gente. Toma, derrape, ¿eh? Literalmente a derrapar como un coche, ¿sabes?